La verdadera salida de Televisa del programa El Mañanero se debe principalmente a los caprichos de un gobierno ofendido y que, muy a su estilo, tratan de eliminar, a base de chantajes y extorsiones, a aquellas personalidades que con sus indirectas les lastiman muy adentro de su miserable y muy poca dignidad. El imperio de la televisión y la radio mexicanas es controlado desde las bases del gobierno federal para aniquilar a los verdaderos comunicadores y dejar al frente de sus cámaras y micrófonos a puro títere corrompido y fácil de controlar, como es ya muy conocido que lo hacen en Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, MBS y muchas otras más. El Mañanero sale del aire porque incomoda a muchos políticos ineptos del gobierno federal, entre ellos a Aurelio Nuño Mayer, el actual secretario de Educación Pública, un miserable inepto que a sus 34 años de edad le es imposible conducir por buen camino a una de las secretarías más importantes de México, y a la vez tan corrompida como todo el maldito gabinete del gobierno federal. Aurelio Nuño Mayer siempre ha estado pegado a las faldas de Enrique Peña Nieto, y por ende, haciendo puras pendejadas, y todas estas criticadas por el payaso tenebroso, que sin piedad las hacía virales desde su programa matutino El Mañanero. Peña Nieto y Aurelio Nuño no soportaron estas burlas y decidieron apagarlas en complicidad con Emilio Azcárraga, disfrazando la salida del payaso broso de supuestos ajustes y cambios a la programación corrompida de Televisa. El payaso broso, si no tiene dignidad, se quedará en Televisa, haciendo lo que ellos quieren que haga, comedia humorística, al estilo de lo que en años pasados hacía en Imevisión, una empresa que por haber sido propiedad del gobierno no le permitía expandirse con sus críticas políticas, y decidieron mejor convertirlo en un simple payaso del montón. El talento de Víctor Trujillo es muy bueno, mas sin embargo ha preferido entregárselos a los del imperio televisivo y radial, y de esa manera vivir más cómodamente. A sabiendas de que un buen periodista como Carmen Aristegui y unos cuantos más pueden seguir viviendo dignamente de su trabajo sin dejarse corromper por los caprichos de los ladrones de cuello blanco. Televisa y TV Azteca son propiedad de un par de borregos, manejables y pendejos, sin ideas para realizar buenos contenidos. Y por causa de su ignorancia y pendejismo, prefieren pegarse a las normas de sus jefes del gobierno y de esta manera seguir corrompiendo la información de los medios.